Both along. What is it there? Are they close? Mine. I was the first to find it. What the hell? Uh. You beat me, John. Uh. Get off me. Uh. Well, how do I put this? Stop fighting for skins in the game. Get them on Hellcase. New giveaways every day. Follow the link in description and use a code to receive your bonus. Miren esto, chicos. Antes que nada, antes de descargar mi furia, voy a mostrar esto. Para que vean algo divertido. Miren lo que estaba viendo hace un rato. Frank se ve que alguien, o el editor, o él, no sé. Capaz que él lo vio. Vio que yo estaba jodiendo con lo de The Office. Y que él era Michael Scott y que eh, y que Feli era Dwight. Seguramente lo vieron, porque yo con Feli hablo bastante. Y miren la intro que hicieron. ¡Ah! Los banco a morir, eh. Le habla a la persona, no, 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 esto es muy Michael Scott encima. Eh, eh, le habla a las chicas y las chicas como, como que se escorren y se mueven, ¿viste? Demasiado, Michael. Estuvo muy bien, estuvo muy bien con esa intro. Bueno, nada, mi, mi, mi furia viene por acá, o sea. Mi furia... Ni siquiera es una furia. Es como que. No sé si ni siquiera estoy enojado. Me chupa la bronca. Pero la gente tiene eh, muy, muy desvirtuada. Mi imagen con respecto a 9Z y a Fran. Nunca tuve nada en contra de 9Z. Jamás, ni siquiera cuando competía. O sea, sí había cosas que me molestaban de 9Z en el, en el momento que, que yo volví a jugar y todo. Por dos motivos. Uno, porque el 9Z lo estaba manejando un chabón que era tremendo garca, Entonces había cosas que me jodían, obviamente, porque yo sabía que, como yo internamente, o sea, capaz que ustedes se enteraron el día que Coju subió un tweet que eh, el chabón ese era un garca, pero yo no mentiré ese día, yo ya sabía hace un montón. Entonces eh, claramente me da bronca la situación. Pero por otro lado también cuando yo volví a jugar eh, 9Z y Coscu sí, tenían no, una, como se una se rivalidad se... falopa que no era por mí. Era porque Coscu se había peleado con Fran y se habían separado y justo fue como que Fran hizo su proyecto al costado que era 9Z y demás. Y medio que caí en el medio de esa secuencia. Entonces, cuando jugaba Cox contra 9Z, si, o, o ni siquiera jugaba 9Z, y directamente mi chat era toda gente rompiéndome las pelotas. Era como que literalmente cada vez que ganaba 9Z venían a bardearme. Onda, todos los días, historia ¿eh? de día que 9Z a un mapa y ganaban, aunque sea un mapa de la liga abierta, y jueguen contra Pepe y Taca y le ganen 16-0, venía gente a ponerme: Ganamos 16-0, de la concha de tu madre a tu casa, pete de mierda. Todos los días, o sea, literalmente todos los streams. Que y yo, capaz, estaba streameando. Yo, a ver, volví a competir, pero yo seguía streameando IRL. Entonces, capaz, que yo estaba streameando, no sé, cualquier. Ese, hay, un, hay un clip, ponele que yo digo, ojalá que le estén rompiendo el orto en la Blast a 9Z, o una así, dije, recaliente Yo estaba hablando con mi hermano, imagínate, mi hermano venía de España, yo estaba charlando con él de cualquier falopa y, y venía gente todo el tiempo entre mapa y mapa a bardearme, cosas así. Entonces. Claramente, yo igual, a ver, es error mío entrar en esa, porque yo debería ni responder, porque en los clips no queda eh, que la gente me rompe los huevos todo el día durante meses, sino que lo que queda es que yo estoy diciendo eh, la concha de tu madre, ojalá que pierdan, ¿entendés? La culpa es mía, uno también va aprendiendo y a saber manejar las cosas que dice porque pueden ser eh, contraproducentes, más vale. Hay mil, mil situaciones que la gente o sea, decide bardear por las dudas porque siento que en algún punto, como yo armé el equipo de Cosquarmy, y Cos era el rival de 9Z. Siento que en algún punto se me puso en esa postura de, de que yo soy el anti 9Z, ¿entendés? En esa época por lo menos, ahora no, pero yo en esa época incluso transmitía matches de 9Z. De hecho, no tengo muchos videos porque no subí mucho a YouTube de los de los PlanetaGon, pero PlanetaGon como el nombre PlanetaGon nació por ver a Luke en 9Z, o sea, literalmente. Tipo, yo volví a competir en 2018, armé un equipo que se llamaba Cosco Army. dejé ese equipo, llamar, yo jugaba con Luken en esa época, dejé ese equipo y me fui tipo varias me fui de viaje, no me acuerdo qué había pasado y después volví a streamear y empecé a streamear Counter. A a Luken lo compra, o sea, se va Furious, creo, y después se va 9Z. Cuando se va 9Z arranca una jornada que es una clasificación al minor que me acuerdo perfecto cuando había salido Vértigo y no sé qué. Y ahí, ahí nació Planeta Gon con el nombre Planeta Gon. Después yo ya streameaba ese de antes, tipo de, de Match de Counter, streameaba hace mil años, tipo desde 2016 que streameo Match de Counter, pero eh, en Planeta Gon nació con Luke en el 9Z por primera vez, que creo que fue en Mixer. O sea, yo estaba... O sea, estamos hablando de... El periodo de... Creo que fue febrero o marzo de 2019. O sea, algo así. Tipo, estamos hablando de hace 3 años. Bueno, después, nada... Eh, por momentos, obviamente, yo no voy a transmitir todos los matches de 9Z. No voy a transmitir todos los matches de 9Z ni en pedo porque... No me interesa ver, a mí no me interesa ver a 9Z en todos los torneos, pero obviamente un Major lo voy a ver. Pero bueno, nada, o sea, obviamente me parece como, está bien, después hay eh, también una, una secuencia de que yo personalmente me peleé con Fran en 2018. Creo que eso ya lo dije 500 veces. Nunca, nunca di los detalles de por qué nos peleamos y no, hay, no los voy a dar ni hoy ni nunca porque es problema nuestro. La verdad que no, no me llevaba bien con él, entonces no tenía problema en decir que me parecía un boludo, no te voy a mentir. Y bueno, nada, después pasó el tiempo y ya pasaron varios años y nada, Fran después se, se arregló con un par y yo conmigo, la, no, no hay problema, o sea, no... Seguir peleado sería una, una ridiculez porque, o sea, ya está, no, no es que estoy peleado, simplemente no voy a ser su amigo ni él va a ser mi amigo, o sea, es como que los dos sabemos que... O sea, está todo piola, pero nada, ahí cada uno la suya. Pero nunca nunca me parecía que 9Z sea Frank Caster. o sea, para mí 9Z es una organización de counter argentino o de esport argentino que tiene un equipo de counter muy zarpado y que yo voy a bancar a morir, porque donde le dan laburo a un jugador de counter y esto lo dije, mira, si quieren pueden ver este 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 video, me llega la 9Z en este mismo video que tiene Casi tres años también. No, dos años. Van a poder eh, ver. Que yo digo más o menos lo mismo que estoy diciendo ahora. Y ni siquiera lo vi, eh, pero me acuerdo. no, no es independiente de, de mi relación con Fran. Si es que. No existe ninguna relación con Fran. Pero es independiente de eso. Yo no Z lo banco a morir. Porque. Eh, aguante. Es una organización que le da laburo a, a gamers. Tipo, la mejor. Onda, estoy de tu lado. No voy a jamás a tirar una mala. Con 9 y, y realmente encima. Tipo, hay gente que tira como la de. Hay un montón de clips de que yo bardeo no es cero tipo no hay ni uno probablemente haya clips míos bardeando a Fran eso recontra puede ser eso puede ser porque a veces no no me justifico ni está bien realmente no está bien bardear a nadie por más que me caiga mal o, o, o no no está bueno bardear a nadie no está bueno generar conflictos con nadie y y yo me hago cargo de que estuve mal claramente pero también eh, no es una justificación pero también es medio paja a veces que yo streameo muchas horas y eventualmente algún día cuando te pinchan, 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 te pinchan a veces te, te da bronca y querés re tipo responder y te sale del alma porque, porque naturalmente no podés, o sea, como que te cuesta bastante manejarlo, pero creo que hoy en día, ya un poco más grande y con otros objetivos en mi cabeza, en todo sentido, hoy en día me la banco y, y por más que me pinchen, me chupo un huevo. Eh, pero nada, ni siquiera estoy acharlando eh, esto por una cuestión de que, de que esté enojado ni nada, sino que simplemente me gusta tipo con, contar las cosas como me, con mi punto de vista, y bueno, obviamente cada uno tendrá el suyo. O sea, no, no, lo que sí quiero que quede claro es que mañana voy a aprender mientras juega eh, 9Z. No solamente porque es un major y la gente, hay gente muy, muy, muy enojada. Se ve que yo entiendo que le, le puede dar bronca a la gente eh, que hoy fue un día exitoso. O sea, para mi stream. Claramente no fue un día exitoso para 9Z y a mí me la baja más que nadie. Probablemente porque mucha gente que me viene a bardear a mí no conoce a Luke en, en persona. Y Luca es mi amigo hace como 5 años. Muy amigo, un amigo de, de verdad. Tipo, con un amigo que en el show cuando pierde le escribo por WhatsApp y, y, me, y me, 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 me duele que pierda porque la baja una banda, es mi amigo. O sea, claro, Luca tenía llaves de mi casa, chicos. Imagínense que si hay alguien que le duele que pierdas a mí. Pero bueno, nada. Aguante el Major, aguante el Counter, aguante 9Z en el Major. Y, y, y quiero dejar algo en claro. Que la mejor con 9Z, pero si mañana Luke juega en eh, Carlitos Team, yo voy a ser hincha de Carlitos Team. ¿Entendés? Literalmente que la... O sea, Oiga. si 9Z clasificada al Major, a mí me le iba a subir siempre porque Fran, Maxuca, me cae bárbaro. Eh, Rox, lo conozco de eh, que tiene 12 años más o menos. Más vale que quiero que gane, porque es amigo también. Pero mi amigo, mi amigo, amigo, amigo es Luca. Entonces, claramente, si Luca, o sea, si el día de mañana Luca juega en Carlos Team y juega a la misma hora que 9Z, yo voy a mirar a Carlos Team. Probablemente ni, ni estaría streameando el Major si no fuera porque lo juega Luken. No me sale un huevo decir, no, no es que me chupa un huevo. Ojalá que clasifiquen a todos los Majors. Me, me encantaría. O sea, ojalá que sea genial. Pero mi amigo es Luken y soy fan de él. Zarpado.